Él no se puede salir con las suyas. Y voy a luchar hasta lo último porque se haga justicia por mi mamá. Y que esto no quede impune. Que esto no quede impune. Esto no quede impune. Dios mío, alguien tú me mató mi hija, me mató mi hija, tú me mató mi hija. Cuatro días transcurrieron desde el día de la desaparición hasta el día en que fue hallado el cuerpo sin vida de María Angélica Polanco Miranda, lo cual podría indicar que María Angélica Polanco fue asesinada el mismo día de su desaparición. La investigación periodística establece que la camioneta Renault Alaska 4x4 de platón color azul oscuro, conducida por el presunto feminicida, una vez arroja el cuerpo sin vida de la profesora María Angélica, se dirige del corregimiento El Llanito, zona rural de Barranca Bermeja, lugar de los hechos, hacia la sede campestre del Club Miramar en inmediaciones de la Ciénaga San Silvestre, según lo registra algunas cámaras de seguridad. Continuando con la reconstrucción del recorrido, la camioneta, en el semáforo de obras públicas, viniendo de la carretera del corregimiento El Llanito hacia Barranca Bermeja, giró hacia la izquierda, con rumbo hacia la glorieta de fertilizantes, tomando la ruta hacia Aguas de Barranca Bermeja. Registran las imágenes de la cámara de seguridad ubicada en el cruce que de fertilizantes conduce hacia la sede campestre del Club Miramar, pasando por la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Tan solo 9 minutos transcurrieron cuando las cámaras en este mismo cruce registraron el regreso de la camioneta. La principal hipótesis de lo que pudo haber ocurrido en ese corto trayecto es que el feminicida se dirigió a ese lugar boscoso y despoblado con el objetivo de deshacerse de los elementos personales de la víctima María Angélica, elementos los cuales ella portaba al momento de su desaparición y que hasta ahora no han sido recuperados, tales como su bolso negro, su documento de identidad y su teléfono celular. Muy importantes estos dentro de la investigación. Algunas personas inescrupulosas vienen a tirar mortecinas y como son animalitos ya muertos o cosas que tienen descomposición, ya que el sitio se presta como es un poco desolado y de noche de pronto pues la soledad se hace más sencillo para que la persona pues pueda hacer su fechoría, como se dice. El último registro de la camioneta obtenido por CTVM muestra el vehículo en la glorieta de fertilizantes retornando al casco urbano de la ciudad a las 9 de la noche. Desde el primer registro en video de la camioneta, cuando María Angélica aborda a las 7 y 25 de la noche aproximadamente, hasta el último registro obtenido por CTVM de la camioneta retornando de fertilizantes, siendo las 9 de la noche, transcurrieron 95 minutos de lapso de tiempo. Este recorrido
que duró aproximadamente 95 minutos, fue el que realizó el feminicida para cometer su atroz crimen. Su amabilidad, su alegría, la risa de ella, era muy entusiasta, muy trabajadora, fue mi amiga, fue mi hija, mi hermana, nosotras, mis hijas, mi nieta, hemos tenido una amistad fuerte y siempre nos comunicamos todas las cosas, gracias a Dios, porque si no es por eso, Angélica nunca me hubiera contado que se iba a ver con él y fuera el momento y no sabía, no hubiésemos, sí, no teníamos ni idea de con quién iba a estar esa noche. Solamente yo, la mamá, fui la que supe. Y con ella la amistad fue muy bonita. Trabajamos juntas. Ella me ayudó a hacer mis trabajos desde los 17 años que salió de la normal. Ella me ayudaba a mí como docente. Entre las dos, trabajó en el Colegio Miguel Antonio Caro, trabajó en Santa Teresita. Y donde ella iba siempre tenía esa energía, esa chispa, caía bien. Todo el mundo la quería, los niños, los padres de familia. Como todos le decían, mi profe, todos con mucho cariño. Las niñas decían que era la mejor profesora de Santa Teresita, la querían mucho. Y le decían que ella enseñaba las matemáticas de una forma muy bonita. Entonces tengo unos recuerdos de ella muy hermosos. Varias veces, como mamá de María Angélica, presencié desafortunadamente malos tratos de él hacia ella. Y muy grosero con ella, la empujó muchas veces delante de mí, me tocó llamarle la atención. Y ese señor muy antipático, muy grosero, y se iba, muy callado, era, o sea, uno, la verdad, uno se quedaba viéndolo a él, uno no sabía qué pensaba. O qué iba a decir, con qué iba a salir, porque era un hombre muy impulsivo. Era un señor muy amargado, era posesivo, era celoso, era impulsivo. Manejaba a mi mamá psicológicamente y pues como ella también manejaba a mí. No le gustaba que saliéramos, no le gustaba tenerlos en la casa. Era agresivo. Y era muy grosero. Pues a mí no me gustaba estar cerca de él. Cuando él llegaba a trabajar, yo siempre me escondía en mi cuarto y no salía sino a la hora de cenar. Cuando estábamos frente de personas, frente a familia, siempre mostrarse una persona dulce, respetuoso. Pero cuando estábamos solos, era una persona maldadosa, o sea, me miraba con perversidad. No me dejaba estar tranquila, la verdad. Se reía cuando me veía que me daba miedo, se reía de mí. Me manejaba mucho psicológicamente y me amenazaba mucho. Cuando yo tenía 8 años, él abusó de mí. Me decía que si yo le decía algo a alguien, les mataba a mi mamá y me mataba a mí. Entonces yo le tenía mucho miedo a ese señor. Le tenía miedo porque había visto muchas agresiones de él hacia mi mamá. Al ver que mató a mi mamá, así como me lo dijo muchas veces cuando era chiquita, yo tomé la valentía para denunciarlo por todo el daño que me hizo. El día 17, mi hija, nosotras dos docentes, estábamos trabajando como todos los días, yo en la mañana, ella en la tarde. Yo la llamé temprano, todos los días hablábamos, cuando ella ya terminaba sus clases, empezábamos y nos saludábamos y hablábamos, ¿sí? Entonces, ese día precisamente, yo la llamé porque era un viernes, siempre nos veíamos los viernes como a las 7, 8,
los sábados, los domingos, tratábamos de estar juntas con la familia. Pues ese 17 de julio todo el día estuvo normal, como todos los días en mi casa. Ya cuando iba anocheciendo me dijo que iba a salir y yo le dije que bueno, entonces me puse yo a hacer otras cosas y me dijo que no, que mejor no iba a salir, que mejor hiciéramos algo de comer. Y yo le dije que sí, entonces ella fue a la tienda a comprar todo. Ese día llamé a María Angélica y ella estaba de compra, estaba comprando para unas salchipapas con su hijito, con sus hijitas, sus hijos ahí en familia. Y entonces le dije, mamita, cuénteme cómo está. Dijo, no mami, un poquito cansada, pero imagínese que este señor Arlington quiere hablar conmigo hoy, que me quiere decir algo muy importante. Eso más o menos eran como, faltaban como 10 para las 6. Cuando ella llegó y yo estaba cocinando, ella dijo que había cambiado de opinión, que se iba a salir, pero que iba a ir con un amigo. Me dijo que se iba a demorar máximo una hora. Es la última vez que me acuerdo que hablé con ella. Y ella me dijo, yo le dije, mamita, ojo, mami, vea que a mí no me gusta tan extraño que él la esté buscando a usted. Él tiene su mujer. Entonces yo le dije, no vaya. Mami, tranquila, yo voy a hablar desde el niño. Y además yo no me voy a demorar una hora máximo, me dijo así. Ella se arregló y se fue. Como a los 5 minutos de que ella se fue, el señor Alberto Polo me llamó preguntando por mi mamá. Yo le dije que ella estaba en la tienda. Y me dijo, y yo le, entonces a mí me pareció raro que él llamara. Y yo le dije, ¿por qué pregunta por mi mamá? Y me dijo, no, porque la estoy llamando y no contesta. Y yo le dije, no, ella no está. Así pasó la noche, pasó la hora, las 2 horas. Y así fueron las horas y ella no llegaba. Como a las 3 de la mañana yo llamé a mi abuela para que la llamara a ella por llamada normal, ya que mi abuela tenía minutos y yo no tenía minutos. Mi abuela me dice que el celular de mi mamá estaba apagado. Entonces yo me puse muy nerviosa, me asusté y yo me quedé despierta toda la noche porque no podía dormir de ver que no llegaba. Ella a mí sí me dijo la verdad, porque yo pues, yo la escuchaba a ella cuando ella decía las cosas y yo no le decía nada. Pero ella a la niña sí no le decía la verdad. O sea, no sé por qué, yo no sabía por qué. Después fue que ella enteré las cosas. Yo intenté comunicarme con Arlington, porque como fue la última persona que me llamó, yo sospeché de que él estaba con ella. Entonces la hija de él se comunicó con él y él me llamó en la mañana. Me dijo que qué había pasado, que qué pasó con mi mamá. Yo le dije, usted está con mi mamá, dígame la verdad, yo sé que usted está con ella. Yo, no, yo no sé nada de ella. Yo le dije, no, es que ella no llega desde anoche. Entonces él me dijo, ay, búscala por allá en los hospitales, en las calles, por ahí debe estar tirada ella. Y entonces cuando empecé a sospecharse que algo le había pasado, algo le había hecho a ella. Desde ahí no supe más de él. Preocupados se encuentran los familiares de María Angélica Polanco Miranda, docente de un colegio de la ciudad, quien está desaparecida desde el pasado viernes 17 de julio. Con este clamor en redes sociales, la familia de María Angélica Polanco Miranda inició la búsqueda de la docente de 38 años de edad. La última vez que yo lo escuché a él fue el sábado en la mañana. O al mediodía, más o menos, como sí, 11 de la mañana, 12 más o menos, estaba en la casa de María Angélica, en el apartamento, porque ella no aparecía por ningún lado, no sabíamos nada de ella y todo el mundo estaba buscándola, cuando de pronto el señor Arlington llamó al apartamento y entonces yo contestó el niño de él y me lo pasó y me dijo, Ita, mi papá quiere hablar con usted. Entonces yo pasé y él me saludó. Hola Livia, ¿cómo está? Lo siento mucho, lo de Angélica, me dijo, pero yo con ella no he hablado. Vea, anoche, Lady es testiga, anoche yo la llamé y ella no estaba en la casa. Y aparte de eso, yo tengo 4 meses que no la veo a ella ni hablo con ella. Ya el otro día nosotros lo vimos a él en que llegó a la casa de mis tíos en una camioneta con 3 personas más del abuso, con 3 personas más, con 3 escoltas, me imagino, preguntando por el niño, y ya no me acuerdo, o sea, él no volvió a llamar más. Yo le dije, ¿cómo así, Arlington?
que usted viene y me dice a mí que no estaba hablando con Angélica, si yo sé que usted anoche salió con Angélica? Y entonces él se turbó todo. No, yo no he salido con ella. Yo sí iba a hablar con ella, pero ella no, o sea, todo turbado, sí, hablaba todo. Me dijo, no, yo no pude. Ella no me contestó. Tenía el celular apagado. Yo apenas él me dijo eso, yo dije, Dios mío, Arlinto me mató mi hija. La madre de María Angélica también se comunica vía telefónica con el señor Arlington Polo Ariza y este le hace saber de igual forma a la mamá de María Angélica que no tiene conocimiento de su paradero y que no se ha visto con él, ante lo cual la señora Livia Miranda, madre de María Angélica, le expresa al señor Arlington Polo que su hija, antes de salir la noche de su desaparición, le dijo claramente que se disponía a reunirse de manera personal con él, es decir, con Arlington Polo Ariza. En este momento, el señor Arlington Polo Ariza, en conversación con la mamá de María Angélica, comienza a ajustar, a modificar y a cambiar su versión inicial, expresándole a la mamá de María Angélica que efectivamente él había quedado de encontrarse de manera personal con María Angélica, pero que esta nunca llegó a la reunión. Claramente todo esto ocurrió antes de que se difundiera el rumor de que existían videos de las cámaras de seguridad del sector que registraban el momento donde la profesora María Angélica Polanco Miranda presuntamente abordaba una camioneta. El día domingo 19 de julio de 2020, ya habían transcurrido 36 horas de la desaparición de María Angélica. Miembros de la Policía Judicial, agentes de la SIGIN, acudieron al municipio de Yondó, zona rural, predio denominado Cuba Libre y Soberana, donde reside Arlington Polo. Allí lo indagaron, le indagaron acerca del paradero de su exesposa. Él les expresó a los miembros de la Policía Judicial que tenía alrededor de 3 meses que no se veía de manera personal con María Angélica. También le indagaron los miembros de la Policía Judicial acerca de la camioneta color azul oscuro 4x4 de Platón que recogió a María Angélica. Le preguntaron si él conducía alguna camioneta de este tipo, a lo que Arlington Polo respondió que no, enseñándoles el vehículo de su propiedad, que obviamente correspondía a unas características de color, de marca y de modelo completamente distintos al de la camioneta en la que presuntamente se subió María Angélica. Claramente estaba mintiendo el sospechoso. Hoy lo podemos establecer sin ninguna duda. Arlington Polo Ariza sí conducía ocasionalmente una camioneta marca Renault Alaskan tipo 4x4 de Platón de color azul oscuro. Esta camioneta se comprobó y se verificó que pertenecía a la Unión Sindical Obrera, de la cual hacía parte el mismo Arlington Polo Ariza. ¿Pero dónde trabajó Arlington Polo en los últimos 15 años? No coincidencialmente en Ecopetrol. ¿Y por qué lo expreso así? Quedó demostrado dentro de la investigación, de acuerdo a testimonios, que el señor Arlington Polo Ariza se desempeñaba en el Departamento de Producción de la Estatal Petrolera Colombiana, en el área de facilidades, cuyas funciones eran verificar y hacer el recorrido a los pozos petroleros. Según datos criminalísticos, algunos delincuentes utilizan entornos conocidos como su ambiente laboral para cometer delitos u ocultar las pruebas de los mismos. Aquí podemos recordar el caso de Chris Watts, un norteamericano que asesinó a su esposa en estado de embarazo y a sus 2 hijas menores. Utilizó su espacio laboral, un tanque contenía petróleo crudo, para deshacerse de los cadáveres de sus hijas y de su esposa.
Después de que un amigo de la familia denunciara la desaparición de las tres, Chris le dijo a Denver 7 en una entrevista. Lamentablemente, solo dos días después de la entrevista, la policía descubrió los cuerpos que se creía que pertenecían a Shannon y a las niñas en el antiguo lugar de trabajo de Chris. La empresa Anadarko Petroleum. Al parecer, los restos de Bella y Celeste fueron encontrados en tanques de crudo, mientras que Shannon, con 15 semanas de embarazo, fue encontrada en una tumba poco profunda en la propiedad. Chris fue arrestado un día antes de que se recuperaran los restos y confesó haber matado a Shannon por ira tras presenciar supuestamente cómo estrangulaba a sus dos hijas. Hablemos entonces de los tres posibles móviles. El primero de ellos, el móvil pasional o sentimental. De acuerdo a las declaraciones de la familia de la víctima María Angélica, Arlington Polo Ariza insistía, requería constantemente a María Angélica, proponiéndole que volviera con él, que volvieran a restablecer su relación, que volviera a vivir con él. Le expresaba en este sentido que si él, ella quería y aceptaba, se la lleva a vivir a otro país, a otra ciudad, para poder nuevamente lograr rehacer su relación y su vida de pareja. A lo cual María Angélica siempre le respondió de manera negativa. Y no solo esto, María Angélica inició una relación sentimental con otra persona, de la cual, producto de ello, nació un hijo varón en edad de lactancia. Segundo móvil, el móvil económico. María Angélica y Arlington habían celebrado tiempo atrás una conciliación ante la comisaría de familia de Barranca Bermeja. En esta, producto de la disolución de la sociedad patrimonial que crearon mientras convivían como pareja, Arlington se comprometió a cancelar, a pagar la suma equivalente a 50 millones de pesos a María Angélica. Este pago, a la fecha de la desaparición de María Angélica, no se había concretado. Arlington no le había cumplido a María Angélica con el pago de los 50 millones de pesos. El último de los móviles, el móvil sexual. Lady, la hija de María Angélica Polanco Miranda, denunció ante las autoridades haber sido víctima de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, hechos que se presentaron cuando ella tenía tan solo 8 años. Arlington, según expresa la denunciante, no solamente la atacó sexualmente, sino que también amenazó con quitarle la vida si ella contaba los hechos de que fue víctima. Quitarle la vida no solo a ella, sino a su señora madre. Podemos concluir lo siguiente: una víctima, un cadáver, un sospechoso, un agresor, un feminicida, un vínculo entre el presunto agresor y la víctima. Tres móviles que se ciernen sobre ese agresor, tres móviles importantes: el móvil económico, el móvil pasional y el móvil sexual. Una camioneta que queda evidenciada en un video en el cual se sube la víctima. La camioneta está relacionada, porque es de propiedad de una organización sindical a la cual pertenece el presunto agresor. Y unas declaraciones en las cuales el principal sospechoso evidentemente miente y cambia su versión. Mi nombre es Arlington Polo Ariza,
Lamento profundamente lo sucedido con María Angélica Polanco, quien fue mi compañera, madre de mi hijo, para lo cual me declaro totalmente inocente. Le ruego a todas las autoridades que realmente verifiquen la autoría de ese crimen para que no quede en la impunidad, que volteen su mirada hacia otro lado y dejen de incriminarme de la manera en que lo están haciendo. Estoy presto a acudir a ustedes, a las autoridades. No estoy en vía de estar escondiéndome. Tenemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos por cualquier información que nos ayude a dar con la captura de estos delincuentes. Dentro de estos 12 capturados se encuentra el ciudadano Arlington Polo, quien presenta una orden de captura por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Además, esta persona tiene una circular azul expedida para todos los países por estos mismos delitos a nivel internacional con todas las policías del mundo asociadas a Interpol. Esperamos que con este trabajo y esta estrategia podamos afectar contundentemente durante este año 2021 las diferentes afectaciones del delito en el Magdalena Medio. Meses que ella no estaba, me dio muy duro con el bebé, pues porque obviamente yo no soy la mamá de él, entonces me dolía ver que él estaba solito. Obviamente no está solo porque nosotros todos lo amamos mucho y entre todas nos ayudamos en la casa, pero al no ver a su mamá que está solito, eso me da mucha tristeza. Esos primeros meses fue difícil, pero ya después, con ayuda de mis tíos, yo me he superado mucho, he cambiado para bien, me ha ido muy bien en la universidad a pesar de todo lo que me ha pasado. Soy una muchacha muy juiciosa, muy feliz. Yo no es que haya superado o que no me haya dolido la muerte de mi mamá, pero he aprendido a vivir con su ausencia. Y que estoy para mis hermanos, apoyarlos hasta lo último. No los voy a dejar solos. Y él tiene que pagar todo el daño que nos ha hecho. A mí, a mis hermanos, a mis abuelos y a mis tíos. Él no se puede salir con las suyas. Y voy a luchar hasta lo último porque se haga justicia por mi mamá. Y que esto no quede impune. Espero mucho de Dios. La ley divina, Dios es el más importante y es el dueño de todas nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros actos. Él mismo, Dios, quiere justicia. Dios quiere justicia para mi hija. Y también tengo fe en las personas, porque las personas son nuestros hermanos. Tengo fe de que algún día ellos van a ser posibles de que este señor pague todo el daño que nos ha causado, tanto a mis nietos y a toda mi familia. Y sé que va a haber justicia, tarde o temprano, va a haber justicia.